Los orígenes, las características y el devenir de las familias más importantes de apellido ilustre de nuestro país. Historia de la oligarquía argentina, con el historiador Leandro Lozada. La oligarquía contra el pueblo. En este episodio vamos a tratar sobre los relatos y las formas de entender la historia argentina que se hicieron a través de la utilización del concepto de oligarquía. Es usual afirmar que la desaparición de la oligarquía en la historia argentina ocurrió con el peronismo. Es decir, que la Argentina oligárquica desaparece con la aparición de la Argentina peronista. Esta es una concepción, una afirmación inexacta, porque los problemas de la oligarquía en la historia argentina empiezan antes, en la década del 30, y si bien es cierto que hay razones políticas para entender la declinación de la oligarquía en la Argentina, entre ellas la apuesta de muchas familias oligárquicas por el derrocamiento de Irigoyen y una opción no democrática para la política argentina, la causa fundamental de la declinación de la oligarquía a partir de esos años es económica y social. Por un lado, a partir de los años 20 y aún a pesar de la crisis del 30, el sector social predominante en la estructura social de la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la región litoral del país, van a ser los sectores medios. Es decir que si hasta principios del siglo XX el pulso de la sociedad argentina pasaba por las élites, desde la década de 1910 y sobre todo a partir de los años 1920, la Argentina va a ser una sociedad fundamentalmente de sectores medios, y es ahí donde tenemos que ubicar, identificar el verdadero motor, el principal protagonista de la vida pública, económica y social de la Argentina. Entonces hay una transformación estructural que relega, posterga, subordina el papel de las élites en la historia del país. Y sobre todo, la principal causa es la crisis económica abierta con la Gran Depresión en los años 30. El impacto mayor de esa crisis fue el freno al crecimiento de la economía argentina sostenido en la exportación de materias primas, que era la principal actividad económica a la que se habían dedicado la mayoría de las familias procedentes de la élite argentina, que eran mayoría de ellas terratenientes. Entonces, el impacto de la crisis del 30 sobre el sector rural, la crisis del llamado modelo agroexportador provocado por la crisis del 30, va a generar en familias de élite entonces una pérdida importante de ingresos, de patrimonio y una forzosa reorientación de sus inversiones a otros sectores de actividad económica o la declinación social y material. Entonces es en los años 30, no en el peronismo, donde debemos ubicar el inicio de la declinación de las familias de élite patricia en el país. Es en los años 30, paralelamente al inicio de la decadencia de las familias de élite oligárquicas en la historia de la Argentina, cuando gana mucha fuerza una manera de contar la historia argentina, según la cual el país había estado pautado por un enfrentamiento entre la oligarquía y la nación, o la oligarquía y el pueblo. Es decir, la oligarquía se va a convertir en el responsable de los problemas, de los males, de la crisis de la Argentina. Obviamente no es sorprendente que en un momento de crisis como fueron los años 30 aparecieran autores, intelectuales, textos que buscaban entender las razones y los orígenes de los problemas argentinos. Lo singular fue el intento de explicar los problemas del país a través de las responsabilidades de sus clases dirigentes, denominadas como oligarquía. Este tipo de relato histórico va a ser característico de una corriente intelectual e ideológica que va a ganar mucha fuerza a partir de los años 30 en la Argentina, y que es el nacionalismo. Y sobre todo una expresión del nacionalismo que es el llamado revisionismo histórico. Es decir, una exploración del pasado que pretendía discutir la llamada historia oficial, con la que se denominaba a la historia hecha por los liberales argentinos del siglo XIX como Bartolomé Mitre, y que en esa búsqueda de desenmascarar la falsificación de la historia venía justamente a colocar en el centro de la escena, como responsable de los problemas argentinos, a sus clases dirigentes denominadas oligarquía. Un punto a tener en cuenta es que el nacionalismo
y también por lo tanto el revisionismo histórico, tuvo distintas perspectivas ideológicas. Hubo nacionalistas y revisionistas de izquierda y de derecha, y por lo tanto el tipo de relato histórico que se construyó criticando la oligarquía fue distinto. Es decir, el nacionalismo de derecha, por ejemplo, que es la primera manifestación, si se puede decir de esta manera, del nacionalismo y del revisionismo histórico en la Argentina, porque aparece con mucha fuerza en los años 30, al criticar a la oligarquía, sobre todo critica a una oligarquía política que identificaba con el liberalismo. Es decir, cuando se armaba un relato según el cual los problemas del país eran responsabilidad de la oligarquía, lo que se quería decir era que los problemas del país se correspondían con el éxito del liberalismo en el diseño político institucional como democracia liberal y en el éxito económico como economía abierta basada en la exportación de materias primas para pensar los problemas argentinos. Un libro ejemplar de esta versión del revisionismo histórico nacionalista antiliberal es el de los hermanos Rodolfo y Juli Irasusta, que publicaron en 1934 un libro de enorme impacto titulado La Argentina y el imperialismo británico, en un momento muy singular también de la política argentina, que era la renegociación con Gran Bretaña de las exportaciones de carne en el contexto del llamado Pacto Roca-Ranziman de 1933. Y es ahí donde los Irasusta afirman un relato del país en donde los problemas de la Argentina se derivaban de la acción política de una oligarquía identificada con el liberalismo político y económico. Y esa versión de la oposición entre los intereses de la nación y la oligarquía va a ser escuela, va a tener mucho impacto, en el sentido de que la crítica a la oligarquía era ni más ni menos que una crítica al liberalismo, realizada entonces en ese momento por intelectuales o publicistas que apostaban por regímenes políticos autoritarios, antiliberales y por un cierre de la economía en el contexto de la crisis de los años 30. Más adelante en el tiempo, estamos hablando ya de los años 40, de los años 50, la conceptualización que va a haber de la oligarquía es diferente, y esa conceptualización diferente de la oligarquía tiene que ver con un revisionismo histórico situado más bien a la izquierda ideológica. Y es allí donde va a cobrar forma una caracterización de la oligarquía como una clase económica, como una clase propietaria. Es más bien la idea de la oligarquía terrateniente antes que de la oligarquía liberal. Y esta forma de explicar los problemas argentinos, es decir, por las acciones y los intereses de una oligarquía terrateniente, tiene mucho que ver con un problema que empezó a identificarse como serio del país a partir de los años 50, de los años 60, que era el problema del desarrollo económico, del crecimiento económico. Entonces, si uno trata de entender por qué los relatos antioligárquicos de la historia argentina pasaron de una oligarquía política y liberal a una oligarquía económica y terrateniente, hay que entender que ese desplazamiento en cómo se pensó quiénes eran los oligarcas, qué había sido la oligarquía y qué problemas le habían generado al país, tienen que ver también con un cambio en el diagnóstico sobre cuáles eran los principales problemas argentinos. En los años 30 se entendía que el principal problema argentino era político. El problema de la Argentina había sido el éxito del liberalismo, de la Constitución de 1853, de apostar por un país enmarcado en una república liberal y democrática. 30 años después, a los inicios de los años 60, cuando el problema económico empieza a entenderse como el principal problema del país, el problema del desarrollo o del subdesarrollo, los énfasis y los acentos estarán puestos en una oligarquía caracterizada ya no como una clase política, sino como una clase económica, y en muy buena medida ese tipo de retrato antioligárquico vendrá desde un nacionalismo inscripto en la izquierda, de inspiración marxista, o de lo que por entonces se llamaba un socialismo nacional. Historia de la oligarquía argentina. La explicación de los problemas argentinos como consecuencia de las acciones de su oligarquía es una versión de la historia argentina que empieza a ganar fuerza con los años 30. Esto no quiere decir que necesariamente allí empezara por primera vez a usarse la expresión oligarquía como una expresión denigratoria, crítica, peyorativa de sus clases dirigentes. Sin ir más lejos, hablamos en algún episodio anterior
de la aparición de la Unión Cívica Radical, de sus críticas al Partido Autonomista Nacional, el radicalismo irigoyenista ya había planteado una versión de la historia argentina como una confrontación entre la nación que representaba la Unión Cívica Radical y la oligarquía vinculada al Partido Autonomista Nacional. Entonces, no es que la versión de la historia argentina como un enfrentamiento entre la oligarquía y el pueblo aparezca en sentido estricto en los años 30. Los radicales habían sido pioneros, si se quiere, en esa manera de pensar el país, pero es sintomático, es significativo que en el marco de la primera gran crisis que tiene la Argentina como nación en los años 30, ganara fuerza una intención o una apuesta de pensar los problemas del país, de explicar la historia argentina como el resultado de una confrontación entre sus clases dirigentes y la nación, y que por lo tanto las clases dirigentes eran antinacionales en sus intereses, en sus apuestas, es decir, que el éxito de la oligarquía implicaba el deterioro del país, o que viceversa, el fortalecimiento de la nación exigía el desplazamiento de la oligarquía. Esta forma de entender la historia argentina tuvo un gran éxito político y durante el peronismo, que como decíamos al principio del episodio, no podemos ubicar en la Argentina peronista el momento de decadencia de la oligarquía porque es preexistente la Argentina peronista, se inicia en los años 30, pero sí el peronismo va a ser, como a su modo lo había sido el radicalismo antes, un espacio político que va a utilizar con énfasis el relato de la oligarquía enfrentada al pueblo como una manera de pensar las disputas políticas y los conflictos que atravesaban el país. Entonces, si uno hace una especie de mirada panorámica de este punto, hay dos o tres cosas a resaltar para concluir este panorama. El primero es que la consolidación de la oligarquía como causa de los problemas argentinos se instala en la Argentina cuando esa oligarquía tiene cada vez menor importancia política y social. En segundo lugar, es que distintas expresiones políticas hicieron del relato oligarquía versus nación un discurso político de mucha eficacia. El radicalismo irigoyenista primero, el peronismo más adelante. Y en tercer lugar, que la caracterización de los problemas argentinos como un enfrentamiento entre la oligarquía y la nación no tiene que hacernos perder de vista un punto que mencionábamos antes, y es que se pasó de una caracterización política de la oligarquía a una caracterización económica de la oligarquía, en muy buena medida al compás de la identificación de qué problemas eran los fundamentales para el país, si los políticos o los económicos. Este tipo de relatos, esta forma de pensar la historia del país y de sus problemas, tuvieron mucha eficacia política, tuvieron un gran uso político y demostraron ser persuasivos y convincentes para amplias mayorías de la población, al punto que aún hoy es usual seguir escuchando la expresión oligarquía en el debate público, en las discusiones políticas, pero lo que han provocado es una distorsión o una, digamos así, representación de la historia y del pasado bastante simplificada. Como hemos visto en los episodios anteriores, la noción de oligarquía, además de poder ser política o económica, en última instancia es muy simplificadora de varios aspectos de la élite argentina de fines del siglo XIX y principios de los años 30. De su composición, esconde que también la oligarquía tuvo serios, o los grupos sociales que llamamos oligarquía, tuvieron serios enfrentamientos políticos entre sí, y sobre todo no permite advertir que la oligarquía fue una construcción histórica, un actor social que se construyó relativamente tarde en el tiempo. Como hablábamos en algún episodio anterior, la oligarquía aparece, la clase social, la clase alta argentina, aparece en el escenario de la historia del país en los años 1880. Así que esa idea de una oligarquía que se remontaba al periodo colonial, de un conjunto de familias que venían controlando, dominando el país prácticamente desde los orígenes de la historia nacional, era también una simplificación que en última instancia se logró convertir casi en un lugar común al momento de explicar los avatares y los problemas argentinos.
Lo que se puede decir es que la historia de la oligarquía en la Argentina es en realidad la historia de un grupo social que se constituyó a lo largo del siglo XIX, que estuvo integrado por familias con distinta importancia en la política y en la economía argentina, que a raíz de esa diferente importancia en la historia y en la política argentina tuvieron a menudo enfrentamientos y discordias internas muy fuertes, que no podemos pensar en la oligarquía tampoco como un grupo de familias con poder y riqueza desde mucho tiempo atrás en la historia argentina. Por el contrario, las familias de la oligarquía argentina se enriquecieron bastante tardíamente a lo largo del siglo XIX y eso tuvo mucho que ver con el desarrollo del sector rural y del modelo agroexportador. Y en lo que se refiere a la política, también para problematizar algunos lugares comunes que se suelen mencionar al momento de pensar la historia del país, es simplista ubicar a la oligarquía, en el sentido de estas familias de élite, en una determinada posición política. No podemos pensar que la oligarquía era conservadora o que la oligarquía era antidemocrática, porque en realidad las familias de élite argentina estuvieron ubicadas en distintos espacios políticos. Estuvimos viendo que hubo familias de élite conservadoras, pero también radicales, incluso algunas de simpatías socialistas, y que no necesariamente todas las familias de esta procedencia social se opusieron a que la democracia se consolidara en la Argentina. Entonces, en definitiva, lo que hay que tratar de entender, y es a lo que apuntaban estos episodios, es que el relato de la historia argentina como un enfrentamiento entre la oligarquía y la nación, entre la oligarquía y el pueblo, es simplificador y sin por eso reivindicar las acciones de las familias procedentes de la oligarquía, sí entender que las posiciones antinacionales, sean en términos económicos o políticos, las posiciones antidemocráticas, no son representativas de lo que hizo el conjunto de ese grupo social, sino de algunas de sus familias o de algunos de sus integrantes, y que en ese sentido entonces el uso político de la expresión oligarquía y el uso político de la versión de la historia argentina como un enfrentamiento entre oligarquía y nación no tiene que hacernos pensar en una versión simplificadora o llevarnos a simplificar la historia y el pasado del país. Historia de la oligarquía argentina. Bueno, si te interesó este tema o te interesa saber más sobre este tema, acá van algunas recomendaciones. En primer lugar, mis libros. Leandro Lozada, La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque, que es una historia justamente de cómo las familias de élite se construyen en una élite afrancesada, presuntuosa y sofisticada. También publiqué una historia de las élites en la Argentina desde la conquista hasta el surgimiento del peronismo, y una biografía de Marcelo Torcuato de Alvear, publicada por la editorial Edasa, en la que justamente ensayé una aproximación a la historia de vida de esa figura tan particular al proceder de las familias patricias argentinas y ser un baluarte de la Unión Cívica Radical de la primera mitad del siglo XX. Otras opciones pueden ser, por ejemplo, para la historia política del periodo, Soy Roca, de Félix Luna, que es un libro que recrea cómo Roca habría dejado testimonio de sus principales actividades en la vida pública argentina. La literatura firmada por integrantes de la oligarquía de ese entonces tiene algunas piezas aún de interés, por ejemplo, Juvenilia, de Miguel Cané, o algunas novelas de Eugenio Cambaceres, como por ejemplo En la sangre, que son textos de los años 1880. Y después hay cosas muy interesantes escritas o realizadas por descendientes de las familias de élite. Un escritor fundamental para conocer desde adentro ese mundo es Adolfo Bioy Casares, por supuesto, o Manuel Mujica Lainez. Y hay algunas novelas interesantes para pensar ese mundo social de la oligarquía argentina en sus momentos de decadencia, como La casa del ángel, de Beatriz Guido. Películas no hay muchas, pero una recomendación interesante es la película de María Luisa Bemberg,
Miss Mari, ella procedía también de una familia de la élite argentina de inicio del siglo XX, una de las familias más ricas, la familia Bember, y en esa película María Luisa Bember evoca su infancia y su crianza en el mundo de una familia de clase alta de las primeras décadas del siglo XX. Hay también algunas obras de teatro interesantes que recrean el mundo de la oligarquía, entre ellas se destacan la de Gregorio de la Ferrer, el mismo, un integrante de familia elite de principios del siglo XX, sobre todo obras como Locos de Verano o Bajo la Garra. Más acá en el tiempo, una obra muy interesante de ver por la recreación que hace de la clase alta argentina de principios del siglo XX es la de Mauricio Cartún, Ala de Criados. Y en términos de literatura contemporánea, es una recomendación importante también la biografía que hizo Mariana Enríquez sobre Silvina Ocampo, cuyo título es La hermana menor. Esto fue Historia de la Oligarquía Argentina. Mi nombre es Leandro Lozada. Espero que hayan encontrado de interés estas emisiones. Historia de la Oligarquía Argentina. Inicio, apogeo y ocaso de la primera clase alta argentina. Con el historiador Leandro Lozada. Una producción de RCB Media.